Hola, hoy en Cocina Sana en Familia, Cocina con Roberto, vamos a hacer una sopita mexicana. Vamos a hacer la preparación de la sopa primero y luego los acompañantes de esta deliciosa receta. Tenemos tomates picados, vamos a usar aproximadamente unos 10 tomates, cebollas cabezonas que vamos a incorporar en esta porción. Y vamos a utilizar una hojita de laurel, nada más, para darle sabor. Exacto. Esto lo vamos a poner a cocinar, a sofreír en una olla. Le ponemos un poquitico de caldo de pollo, que es el caldo que estamos haciendo nuestro pollo, y lo vamos a licuar. Cuando tengamos esa cocción, ya les explico que sí. Aquí tenemos entonces nuestro tomate, cebolla, le he puesto un diente de ajo, ya están sofritos, vamos a la licuadora y en el pollito que tenemos aquí cocinando, voy a ponerle 2 cucharas de caldo. Esto vamos a licuarlo y ya les muestro cómo van quedando. Listo. Ya tenemos aquí nuestro tomate, cebolla y ajito licuados. Esto así va tal cual a la olla. Exacto. Y a esto le vamos a agregar otra cucharita más de caldo de pollo. Vamos a hacerle dos. Y vamos a ponerle leche. Vamos a agregarle 500 mililitros de leche a esto. Esto va a quedar espectacular. Exactamente. Listo. Y esto lo vamos a poner a cocinar. Ya regresamos con el resultado y los Bueno, ingredientes. aquí ya tenemos nuestra crema de tomate. Está ya hirviendo. Vamos a bajar el fuego. Vamos a dejar que repose. Está de un sabor espectacular. Aquí tenemos nuestra pechuga para desmechar y vamos a acompañar con arrocito y pan. Así que ya les voy a mostrar los otros ingredientes. Bueno, estos son los ingredientes con que vamos a acompañar nuestra crema de tomate para hacer nuestra sopita mexicana. Lleva pollo desmechado, quesito, el que tenga en casa, aguacate, cilantro, tomatico picado con un toquecito de aceite. Yo le pongo maicitos, pero le pueden poner totopos o bueno, el que quiera. Crema de leche. Listo, vamos a emplatar. Entonces, si te alcanzas a acercar acá un poquito, ahí está bien. Vamos a poner, primero que todo, tomatico que tenemos acá. Esto va a quedar muy delicioso. Vamos a poner quesito. Muy bien. A esto le vamos a poner pechuguita deshuesada, exactamente así, desmechadita, bien deliciosa. Listo. Vamos a ponerle nuestros maicitos. Ahí. Y a esto le vamos a incorporar, ya me acerco, si quieres súbelo, nuestra crema de tomate. Es un plato muy exquisito, muy, muy regional de la Ciudad de México. Perfecto. Y a esto vamos a ponerle, para terminar nuestro emplatado, por encimita va el aguacatico. Ustedes lo ven ahí, perfecto. Para terminar, vamos a ponerle un toquecito de crema de leche. Esto le da un delicioso sabor. Tenemos aquí ya nuestra crema de tomate y vamos a acompañarlo con unas tostadas al estilo de mi hijo, que son tostadas con a la sartén con.